La calabaza, zapallo o auyama es una hortaliza originaria de Centroamérica, perteneciente al género de la cucurbitácea, como el pepino o el melón. Los diferentes nombres de este producto hacen referencia a diferentes especies, tamaños y colores. Se trata de un vegetal muy valorado por sus importantes valores nutricionales. Sus propiedades hacen que esta hortaliza sea un componente culinario muy beneficioso para nuestra salud. Así pues, en este video puedes encontrar otros numerosos beneficios del zapallo sobre nuestra salud. Me gustaría que dejaras un comentario diciendo si te sirvió este video y si has escuchado de otro beneficio diferente que mencionaremos. Los beneficios del zapallo. Los beneficios a nivel de la salud son muchos y diversos, lo que convierte en un producto interesante de incorporar en nuestra dieta. A continuación se detallan algunos de los beneficios más destacables. Número 1. Apto para personas con problemas digestivos. La calabaza o zapallo resulta fácil de digerir y contiene mucílagos que protegen la mucosa estomacal, por lo que las personas con acidez o problemas digestivos la pueden comer sin que le provoquen molestias. Asimismo, es un alimento suave e incluso se ha recomendado como uno de los primeros alimentos sólidos en bebés. Número 2. Mantiene a raya la hipertensión y problemas cardíacos. Las personas con hipertensión la pueden consumir con tranquilidad, ya que es un alimento bajo en sodio. También resulta beneficioso para disminuir el colesterol en la sangre. Las semillas son una fuente de magnesio que contiene una buena salud en el sistema cardiovascular. Además de ello, aporta minerales útiles para el sistema cardiovascular como el hierro. 3. Tiene acción diurética. El sistema geniturinario también se beneficia del consumo de zapallo, ya que es elevado el contenido de agua en esta planta, favorece la diuretis, el resultado de una utilidad en el problema del riñón. De hecho, contribuye a prevenir la formación de piedras en estos órganos, así como la disminución de retenciones de líquidos. 4. Alimento antiinflamatorio. El consumo de zapallo contiene efectos antiinflamatorios probados, con lo que puede contribuir a disminuir inflamaciones diversas. 5. Buena para los diabéticos. La calabaza contiene pocas calorías, pocos azúcares y pocos hidratos de carbono, de manera que es apta para el consumo de los diabéticos, si bien cada sujeto debe tener en cuenta sus necesidades alimenticias particulares. Además, estudios con ratas demostraron que el zapallo o calabaza resulta de utilidad para elevar los niveles de insulina en la sangre, con lo que de replicarse estos resultados en humanos podrían ayudar a reducir la cantidad de veces en los diabéticos tipo 1. En algunos de los experimentos, incluso contribuyó a regenerar células dañadas del páncreas de los roedores. Antes de continuar, sería bueno que compartas esta información con tus familiares y amigos. Puede que de esta manera ayude a otras personas con esta fabulosa información. Además, me gustaría que dejaras una bandera con tu país para saber de qué parte del mundo nos estás viendo. 6. Contribuye a la buena digestión y la pérdida de peso. Otro de los beneficios del zapallo es que permite una buena movilidad gastronómica y que, siendo nutritivo y altamente saciante, es muy poco calórico y tiene pocos hidratos de carbono. Además, tiene un alto contenido de fibra y agua. Todo ello hace que resulte de utilidad para aquellas personas que quieran bajar de peso o que tengan problemas gastrointestinales. 7. Aumenta el nivel de energía. Es frecuente oír que después de hacer una gran cantidad de ejercicios o esfuerzos físicos en general, muchas personas recurren a comer plátano para recuperar energía debido a su alto contenido en potasio y regenerar así el nivel de energía que necesitan los músculos para funcionar correctamente. Pero el plátano no es el único que contiene un alto nivel de potasio. De hecho, el zapallo contiene una gran cantidad aún mayor, con lo que es una buena alternativa eficaz y sana para recuperar energía. Número 8. Previene la anemia. A pesar de ser un producto poco calórico, el consumo de zapallo ayuda a prevenir la anemia debido a que presenta una gran cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales esenciales, especialmente si se consume crudo. Número 9. Contribuye a prevenir diferentes tipos de cáncer. El betacaroteno y los antioxidantes que contiene son de gran utilidad a la hora de prevenir diferentes tipos de cáncer, entre ellos algunos tipos de melanomas. En el caso del hombre, también contribuye a prevenir el cáncer de próstata debido a los fitoesteroles y el licopeno presente en las semillas del zapallo. 10. Retrasa el envejecimiento de las células y mejora el cuidado de la piel. Al ser uno de los vegetales más ricos en antioxidantes y al tener alto contenido de betacaroteno, el zapallo resulta beneficioso en los procesos regenerativos y permite que las células tarden más en envejecer debido a la oxidación. Estos efectos hacen, además de que para el consumo alimenticio, el zapallo se utilice en diferentes productos cosméticos. 11. Ayuda a regular el humor y a dormir mejor.
Las semillas de zapallo contienen muchos triptófanos, componente necesario para la regeneración de diversos neurotransmisores. Asimismo, también aporta zinc, que resulta de utilidad para la salud del sistema inmunológico. El zapallo ayuda al cuerpo a que genere hormonas y que permite relajarse y disminuir el estrés. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho y me gustaría que dejaras un emoji con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.